Si algo significativo le queda todavía a Maracaibo, es este espacio. Corazón de ciudad, concentración de bullicio, sitio propicio para el regateo, que de alguna manera nos expresa. Comerciantes por tradición o necesidad, lo que somos como gente y como tal nos agobia, el temor o la fe. Referencia obligada de nuestra imagen cultural, refugio de la memoria colectiva, que aún antes de llamarse Plaza Baral, desarrolló la misma actividad. Tres intentos de fundación tuvo la ciudad: la resistencia de los indios, lo inhóspito de la zona, la convertían en lugar para pagar condenas, terrenas o celestiales. Si América era un castigo, a pesar de sus virreinatos ricos en oro y plata, esta parte del entonces dominio español era el olvido o el infierno. Solo la necesidad podía vencer condiciones tan adversas. Finalmente, se funda en 1574 Nueva Zamora, así llamada inicialmente Maracaibo, destinada a cumplir con los requerimientos de los encomenderos andinos de encontrar una salida al mar para sus productos y llevar hacia Mérida y Trujillo el pescado, la sal y los esclavos destinados a construir con sangre y huesos la riqueza ajena. Con ellos llegaron los franciscanos a principios del siglo XVII, quienes construyeron a orillas del lago la ermita y el convento que le sirvió de sede, creando un espacio cuya fuerza se mantiene después de más de 300 años. Con el tiempo, esa pequeña franja de tierra que separaba la sede franciscana del lago se fue prolongando hacia el sur. Su vinculación natural con la actividad del puerto y su cercanía con la Plaza del Mercado, construida en 1647, le proporcionó las funciones comerciales y sociales que marcarían el devenir de ese lugar y propició el surgimiento de edificios para vivienda y comercio que le dieron conformación urbana a la plazuela del convento y sus alrededores. Esta situación se afianzó hacia el siglo XVIII con la consolidación de la aldea como próspero centro portuario. Siglo XIX, la Guerra de Independencia, los movimientos separatistas, la inestabilidad política. Y pese a ello, el florecimiento de la economía regional y el progreso físico de la ciudad, sobre todo en las últimas décadas de ese siglo. El Teatro Baral, el servicio de tranvías y el ferrocarril, el mercado de abastos, los malecones y el nuevo muelle, la electricidad, la Plaza Bolívar, el espiritismo de Allan Kardec, todo signado por el esfuerzo individual y colectivo. Y desde el gobierno, las acciones de Sutherland y Pulgar. El crecimiento de la ciudad al influjo de una burguesía mercantil estrechamente ligada a casas comerciales extranjeras. Fue también época de oro de la Plaza Baral, llamada entonces de la Convención. Nombre apropiado y de origen incierto, pues el lugar convocaba tanto la actividad comercial como la reunión de gentes para la acción cívica o la protesta. En ese espíritu de participación civil, se creó la Sociedad Baraltiana en 1881, la que auspicia la idea de
de erigir una estatua al más destacado escritor zuliano, Rafael María Baral, sin vislumbrar cuán popular iba a ser, sino su obra, sí la imagen del hombre. El 24 de octubre de 1888 se inaugura en el mismo sitio que ocupa hoy la estatua de bronce, representando al poeta que mira al lago, y la calle ancha y arbolada llamada Boulevard Baral. La Plaza Baral de finales del siglo pasado era el centro social y económico más importante de Maracaibo. En sus clubes y cafés se reunían para la tertulia y esparcimiento los citadinos de la época. Lugar de poetas, del verbo popular, del cronista y otros que buscaban a Dios por los lados del mercado, y también del borrador de la historia, que siempre lograba colarse en alguna piragua o goleta. En ese ambiente de vida cotidiana palpitante, recibe la Plaza Baral al siglo XX. Importantes eventos, como la celebración del Te Deum para conmemorar el centenario del 19 de abril, o la elevación del globo aerostático, tuvieron como escenario este sitio y dieron lustre a los primeros años del naciente siglo. A finales de la década del 20, encontramos una ciudad que empezaba a acostumbrarse a los adelantos de una tecnología ajena que intentaba introducirnos al siglo XX, cuando aún estábamos sumidos en una postración feudal y entreguista. Juan Vicente Gómez otorga amplias concesiones a las empresas petroleras extranjeras e impone el orden bajo el dominio del terror. Modelo de vida llegaría con el borrador de la historia de Polizón en un barco petrolero. Maracaibo, siempre tan permeable, no permanece ajeno.